Welcome to the Manolo podcast again. Batri puñetas. Esta es la segunda vez que grabamos el episodio porque se jodió, cabrón. Pero fue. Pues... Today we're going to talk about Red Pill, Blue Pills, Kill Tony, Open mic Buckies, and Dating Gringas. But everybody knows we're not really going to talk about that. Cabrón, hicimos como media hora de un podcast. Hablamos de. hablamos de 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 de, de, de todo, Atlantic, de hablamos de de acho, Dios mío, de que no hablábamos. Tuvimos bueno, par de par de risas ajá, y un par de unos momentos. papi, Bueno, pues él mira, mira, vamos a tratar si o sea, vamos que... a empezar con diciendo, mira, Willy es streamer, Willy tiene Ah, bueno, vamos a hacer los 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 vlog, Instagram, Willy will be. Play, eh, vamos a Yo lo voy a poner ahí en la pantalla Manolo del futuro porlo. Y a, este, mira, vamos a tratar de hacer el otro podcast que hicimos. Vamos a vamos vamos a salvage, it. Vamos a, encontrarlo, iba a estar exclusivo, un exclusivo un exclusive, con el audio bien mierda, cabrón. va a ser como ah, si hubiera... como la gente que ve los conciertos desde el parking <laughs> o se escucha a mismo el podcast cuando yo vi las películas piratías desde de, de el celular mismo que cabrón la gente las grababa yo vi dark Knight desde una, una night con cámara de esas Ay, cabrón así, así yo no vi un carajo cabrón, cabrón. <risa risa> eso tú... mira yo te voy una cosa es algo que a mí siempre me ha impresionado y es la gente que compra los televisores gigantescos como de 85 pulgadas como el que está atrás mío pero entonces se sientan a 15 pies del televisor y lo ven así de chiquito <laughs> que es lo mismo que mirarlo en un celular <laughs> cabrón el mismo tamaño Ajá, es lo mismo. Por eso entonces yo, yo a veces como que como yo ir a casa de gente que tienen un televisor cabrón como de 15 pies, una cosa exagerada, cabrón, un televisor gigantesco. Y se sientan a 30 pies del televisor y yo como, ¿por qué tú haces eso, cabrón? Es la misma mierda que yo hacer sí. esto, sí. cabrón. Mira, 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 mira. mira, 30 pulgadas, 40 pulgadas, 50 pulgadas, sí, cabrón. cabrón <laughs> madre. Esa, no, esa Otra cosa que me encojona es, cabrón, que la gente... A, mira. No pasa muchas veces que yo voy, ¿verdad? Y digo, no, ah, no, porque esto es en televisión. Yo no veo televisión. Entonces tiene Hulu, Peacock, Netflix, <laughs> este, HBO Max. Es como que, motherfucker, you know what I mean. Ajá. Y es haciendo exactamente lo mismo. Porque yo, la única diferencia yo es... Yo voy streaming, sí, yo voy streaming. Yo voy streaming. Y es lo mismo. La única diferencia es, cabrón, que... No tiene un playlist automático y puedes escoger, pero es la misma mierda. No cabrón. es. En la televisión se convirtió en Pandora de streaming. Cabrón, <laughs> el Pandora, ¿te acuerdas de Pandora? Sí, yo lo uso yo, en el. Yo Pandora. En ¿Tú lo usas, Yo no, el sitio donde yo. Eh, Trabajo. Tra sí, sí, sí. Ahí, cabrón, sí. Yo, no, yo me acuerdo de Pandora y para mí Pandora fue una de esas cosas. Pandora fue como que un game changer para mí en el, en el ambiente laboral. Me voy a quitar esta mierda, esto es da calor, cabrón. Ah, el Ushanka. Sí, yo tengo pelo, cabrón. Todo sí, no, peloso. yo no tengo pelo. Esto es el replacement para el pelo, cabrón. Sí, cabrón. sí, el mío es fake hair. Es como una peluca, un tupe. <laughs> es para el calor, el calor. Pero tú sabes viendo. que también yo me di cuenta que el sombrero también tiene como double purpose, porque como yo soy como autística, as fuck. <laughs> es como que, honestamente, yo, a alguien, yo veo a alguien como Ushanka y yo digo, don't hug me. That's what I hear. Cabrón. Don't hug me, please. No, o sea. <laughs> En mi, en, para mí, el, el, como yo soy autística as fuck, el uchanca, como que dampens sound. Aunque no lo parezca. Y no, dos. Lo sentí con los audífonos. Y, y dampens sound. Siguen sí, so, me... y, y Incluso ahora cogí ooh, con ir a Cosco. I'm overwhelmed now. I want to put it back on. Ah, ¿viste? Como para bajar el volumen de tu cosita. No estoy jodiendo, estoy jodiendo. Este, y yo, para mi nuevo autistic trait, es eh, ir a Cosco con gafas, como si fuera el Unibomber. O a secuestrar al niño. Y con el jacket para completar, Ajá, Y cabrón. yo voy, hey, cabrón, con gafas y el sombrero. Porque a veces yo entraba a Costco en Bayamón y de momento estaba la luz brillante y yo ah, como que no sabía qué hacer. Como que me mareaba y todo. <laughs> sí. Y al principio yo pensaba que era que había algo malo con mis ojos. Pero después me di cuenta que mi autismo. Sí, hay something wrong with your Autism, Ajá, so, después me di cuenta que si me ponía gafas, como que. It, it works porque, como, que no me, no me estimula tanto. Sí, y yo estoy joining you en solidaridad en gafas porque, pues, Ajá. yo, mi tipo, mi, mi autismo es diferente, pero estoy contigo. Sí, ¿verdad? Eh, es weird, ¿verdad? Como es diferente autistic. Yo estoy. Sí, yo tengo que. Es que tiene que, que ser, lo cabrón. Yo creo que todo el mundo, mientras más conozco a la gente, como que empiezo a aprender lo que es autismo. Ajá. Mientras más aprendo lo que es autismo, yo, como que empiezo a ver. Ah, espérate, espérate. Este tipo. ¡Eh, espérate! Él tiene como si fuera Pokémon. Él, él es un water type autistic. Él es un fire autistic type. <laughs> él es un creative, eh, creative autistic. autistic. Él es creative with his excuses autistic. Ey, porque, sí, porque está el creative autistic que es el que se va en un rabbit hole y hace cosas. Entonces está el autistic que lo que hace es hacer excusas pero no hace nada. Es bien creativo pero para no hacer nada. Para no hacer nada. Entonces no está el autistic nada. que sobrecomplica todo al punto de que nobody even wants to like es difícil con porque siempre le busca las cinco patas al gato sí y es. es como alguien que no puede like, solamente decirte mira esto este robot dispenses Coca Cola es como que... El robot tiene un mecanismo en la parte de arriba que tiene un lever que tiene que un tornillo específicamente de 704.4 pulgadas que va entre medio media hora y cuando... Y todo el tiempo mirando al piso. No te están... Y le da Y sí, sí. Claro, entonces es lo que estaría muy cabrón. Imagínate un epic battle entre... De rap. No, gente normal y gente narrow spicy. Like, clashing. when cuando dices normal... Gente normal, boring people, que trabajan 9 to 5. People se... without trauma. Ajá, se... Yo no creo que el trauma... No trauma... pero... ¿Tú crees que el trauma genera autismo? El trauma influye para dónde coge tu autismo, pienso yo. Tú sabes, mm. Ya tú lo tienes, pero okay. pueden pasar cosas en tu vida que tú dices, ¡Ah, diablo! Tengo que sobrepensar sobre estas cosas de ahora en adelante. Sí. Oh. Tú sabes, yo, estado, yo cabrón, por los últimos meses yo he estado súper... Autistic. Eh, autismo eh, es learning about autism sí cabrón a mí me encanta aprender <laughs> sobre como que la, la, cosas sí la ansiedad y como la el cerebro mm. todo está jodiendo hay canales de YouTube que expl le explican todo súper cabrón mí me cabrón. gusta mucho que de healthy gamers ese es mismo cabrón que hindú ese eso está cabrón. Es, ah, cabr yo lo empezaba a ver y me cambió todo cabrón Yo empecé como que, oh, oh, ah, cabrón, oh, ok. okay sí, okay. pero es eh, muy, muy buen recurso para aprender esa pendeja. Por favor, si, tienen, si, si, si saben lo que ha ah, en verdad. Que, yo he estado sí. como que manejándolo, pero como que mi, mi manera de manejar mi autismo es como que yo digo, ok. Yo tengo que hacer esto, que sé que tengo un deadline para el martes. Lo voy a hacer el domingo porque es como estoy borderline danger zone uh -huh. pero estoy enough danger que se active el, el deadline mode del cerebro uh -huh. y lo hago. Uh -huh. Entonces lo que hago es You que, work well under pressure. Sí, pero lo que estoy haciendo es que estoy a propósito organizando deadlines. Yo vi ese video para, también, cabrón. Sí, sí, sí. Esa, esa por lo menos a mí me funciona mucho ese método. Yo yo empecé a hacer eso en la en high school, cabrón, cuando tenía como que proyectos para para la escuela, como que decían, "Ah, este, el deadline de esto es dos semanas. Ay, yo, diablo, voy a, voy a llegar a casa. Lo primero que voy a hacer es voy a empezar a trabajar en este proyecto y voy a tenerlo ready para no tener que preocuparme de eso. Pasa una semana y seis días y, y ahí es que estoy... <laughs> Diablo, cabrón, esto quedó tan cabrón. Si, no hubiese, si lo hubiese hecho antes, no hubiese quedado tan cabrón como esto. Cabrón, yo nunca... ¿Cuál es el propósito de los proyectos en la escuela? <laughs> ¿Cuál, ¿Cuál es el propósito de, es el prop... de la escuela, cabrón? Bueno, la escuela entiendo para qué está, <laughs> pero... pero cuál... Tú sabes lo que quiero decir. Lo, lo dijimos en el, en el otro podcast que va a estar en exclusivo. Sí. Aquí... Es si, la si, la si lo encontramos, si lo ponemos salvage. Cabrón. Cabrón, ok, pero vamos... ¿Sabes qué? Es una buena pregunta. ¿Cuál tú crees que es el propósito de la escuela? El propósito de la escuela debe ser mm -hmm. darle los fundamentos de sobrevivencia a, lo, a la generación para que puedan ex excel en las profesiones available to them in, in the future. No tiene que ser necesariamente profesiones, pero tú sabes como que hoy es, como nosotros vivimos en el capitalismo y tú estás viviendo en este mundo, pues nosotros tenemos que tener trabajo. Un trabajo o una carrera o algo que te prepare para Make money, uh -huh. manage money, manage your fucking life. Y. That's what, that's what I, it should be, pienso Ajá. yo, entiende sí. Pero ahora mismo no, no sé, cabrón. Achí, yo no sé eso, porque eso es lo que. La lógica del concepto de la escuela, pienso que es esa. Ahora, si la escuela está haciendo algo o no, esos son otros 20 pesos, cabrón. Lo que es ahora mismo es para hacer amistades más que nada, verdad, para tenerte en un lugar. Para conocer gente. Sí. es lo, bueno, lo mejor que puedes sacar de la escuela. Socializar. Sí, tratan de socializar, no sean, no sean cabrones y piensen que son mejores que la otra gente. Y traten. Traten, traten de llevarse con todo el mundo. Sí, pero ahí, ahí hay, hay una pendeja. Es, difícil, y es, es que Y no es tanto que. O sea, es, es difícil, pero es como. Es que la escuela automáticamente se divide como en estos grupitos sociales. Sí. Y es bien raro. Que alguien se lleve con todos los grupitos. Eh, sí, o, o yo Pero, pienso que es algo más de los monos. Mi, mi, sí, porque en los monos hay jerarquía. Entonces, hay monos que son como que más alfa que tienen todas las otras monas. Ya lo, no, no, no lo de Joe Rogan, Experience, papi, todo. No sé en Necesitamos un Jamie, eso es lo Necesitamos único que un falta. Un Jamie, hace falta un cabrón. Un Jaime, no, un, ja un Jaime. Jaime. A, a un Jaime. Un <laughs> Jaime. Cabrón, te lo, te lo digo. Deja que tengamos más budget, cabrón. Voy a hacer un... Voy a, cuando tenga un, un apartamento, voy a ponerle madera en las paredes. Y we reap off literalmente luego Joe Rogan y lo ponemos atrás. <laughs> lo mismo, pero que diga de Maduro de XP día atrás, cabrón. Cabrón, ¿tú eres? ¿Tú, eres? tú eres Joe Rogan y Tom Segura como que mezclado. Mezclado. Sí, y... cabrón. Jodido. Así ¡ah! Sí, no, cabrón. A mí me gusta mucho Tom Segura, pero no me gusta su stand-up. Yo, yo lo vi en vivo, cabrón. Sí, eh, sí no me, a mí no me encanta su stand-up tampoco, lo vi en vivo. A mí me gusta mirarlo hablar. Sí. I like... He's fun, he's Exacto, fun. Como... He's... Y la expresión y cosas. Como... Uh, pero no me gusta. Es que Pero yo pienso que es algo del autismo Porque cada vez que voy a un comedy show Veo a la gente riendo Y yo ¿Por qué esta gente se ríe? I don't understand this shit Sí Entonces yo me reiría de otra cosa Yo me reiría como que algún... Hay partes hay parte que tú te ríes Y todo el mundo se ve como que Ah, yo me, me re decir, yo he reído de mierda Que todo el mundo me empieza a mirar Porque Ajá. Claro, me yo el mismo Y yo estaba en uno de esos stand, En uno de esos open mic porquería Este Sí, son una mierda La mayoría de los porque... oh, no, se no, da... no, 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 no. ¡Ay! Una porquería la mierda de Open Mike de aquí. Espérate, déjame escribir aquí la escuela para asegurarnos de no irme del tema. Viste, ahora tengo papeles. Ahora tengo papeles. Tiene un... papeles que ni seguimos, cabrón. Porque tenemos le... tenemos pues que y nos miramos. El, el, el otro podcast de media hora que hicimos ni nada ni, ni se... no, más. Está bien, nada, pues eso fue el destino. Eso cabrón. no fue lo mejor, cabrón. Sí. A ver, nosotros, nosotros no nos no, ADD, cabrón. Y la mierda esta. Cabrón, pero la gente que escucha esta pendeja es porque saben que vamos a estar hablando por cuatro horas de yo cosas. Te voy a bien tra... Yo te yo todavía Hace cinco minutos estábamos hablando... hablando de algo bien, cabrón. Y nos fuimos en el ADD bien, cabrón. Ajá. Y se me olvidó por completo. No, yo sé qué estamos no. Estamos hablando de la escuela, de propósito de la escuela. Ah, bien. Por eso papel! ¡Por eso el papel! Sí, por eso el papel! Por eso, pero antes que viremos a, a la escuela, cabrón. Hombre, estaba en un open mic tecato ayer de esos bien porquerías que solamente van comediantes a jugar chistes. Es una mierda. Entonces, eh, ¿verdad? Están todos los comediantes, whatever. Y hay uno en una esquina, cabrón, que parece un hacker ruso. Y está en una laptop y cabrón se ve literalmente como si fuera a matar a alguien. Entonces, a mí me tocó antes de ese tipo. Entonces, este fue el primer open mic que yo hago acá. Y yo dije, pues déjame tratar material nuevo. Porque no quiero usar mis chistes old school, los que siempre usan en Puerto Rico, porque sé que bueno, me los va a robar. So, pues Shit yo. Shit all over. Ah, entonces yo voy, voy a tirar pedras ahí a ver qué sale y, y tiré una pedra de, de cada categoría distinta de chistes. Okay. Entonces me di cuenta de aquí lo que, la, lo que funciona aquí, por lo menos en, en Austin, en América, es línea, línea, chiste. Línea, línea, chiste. Es como, como, un, como si fuera un waltz por ahí para abajo. La fórmula. La sí. es, como, es como si ellos quieren, ellos ellos les gusta ese structure de como que. Hey. Dos líneas y un punchline. Oh, look, he's done his research. Uh, Ajá, quieren yeah. dos líneas y un punchline. Como que, I was walking down the street and I realized that I can walk because I am a man. <laughs> y, y todo el mundo, oh! Oh, wow. Oh, my God. Cabrón, esto es esto es death Jam poetry, cabrón. Sí, yeah, yeah. así es. <laughs> Ellos están así, cabrón. Y todos los chistes son igual de porquería. I drank an energy drink the other day. and uh -huh. made me really hyper. I shit myself. Sí, cabrón! <laughs> Haiku, haiku. Cabrón, es así, son así. Entonces, pues caro, pues el tipo estaba en una esquina, ¿verdad? Sí. Entonces yo, pues caro, genuinamente, yo atropellé un gato sin querer a principio de año. Mi año empezó, Willy. Yo literalmente yendo para casa de joya. Down, 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 down. Uh -huh. Y de momento, yo un fucking gato. Y yo, pues, cojo para allá. Y parece que el gato la disléxico y cogió para allá también. Y, bla, 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 y el gato echó mierda, cabrón. De que yo, paré, yo me paré. Estás confesando un crimen. Y manolo. yo me bajé del carro y mira, y el gato está ahí, papi, de que presel, cabrón. El gato delete El gato, el gato, cabrón. Le metieron un puño a los Dragon Ball y hizo... Y el, el gato tornillo, cabrón. Voy a hacer una canción de rap que se llama El gato tornillo en ese gato. Oh, Dios mío. El gato, cabrón. Y ese cabrón me dio pena, pero pues ya estaba y el gato tornillo. Y yo dije, diablo, bueno, pues, pues hice lo que alguien haría. Yo lo moví para el lado de la cajetera, porque pues, para, que, para que no lo convierta en carne molida, pues lo moví para el lado, cabrón. ¿Cómo lo moviste? Pues cogí con el pie y lo, y lo pateé hasta <laughs> la esquina. Sí, cabrón, leí así. ¿Con esos zapatos que tienes puesto eh, ahora mismo? con esos mismos. Bueno, entonces... ¿Los <laughs> limpiaste, cabrón? No, ¡Ay, cabrón! Los zapatos se limpian solos. Se, lo, ¿Se los comió el perro, cabrón? <laughs> pues, yo viendo y duay los zapatos con cantegado este, pues entonces. De carne molida, cabrón. Pues yo estaba contando lo del gato, cabrón, pero yo no sabía cómo hacer un chiste de eso. O si sea, yo empecé a hablar mierda, por ir por para abajo, porque yo dije, cabrón, ni no nadie, cabrón, que como cuatro tipos ahí. <laughs> Todo el mundo se ha ido por el carajo. Pues el tipo que está en la esquina, yo de momento miro para el lado y, y me di cuenta que tiene un jacket que dice Comedy Mothership y yo. Este cabrón trabaja en el club de Joe Rogan. Y yo estoy haciendo el peor chiste de mi vida aquí: 10, 10 de 10. Ajá. Entonces, so, pues el tipo se para y cuando él se para, yo no miro Yo, pero es que este cabrón yo lo he visto aquí antes y él es malísimo. Entonces, so, él va y hace el mismo chiste mierda. El, el ruso que estaba con la laptop que estaba todo cojonado. Okay. Ajá, pues hizo el mismo chiste mierda que ha hecho las últimas cuatro veces que he ido para allá. Literalmente lo mismo. Entonces yo en miro y estoy como que, pero pero si ese chiste no funcionó. No lo vuelvas a hacer. pero Entonces, el cabrón sacó una flauta. Y yo me empecé a reír de que sacó la flauta. Y él se quedó como que... Y parece que se la había quedado en el bolsillo. No se veía que era un prop. Él la sacó y yo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! Y, y nadie se rió en nada que él dijo, pero él sacó una flauta y yo... ¡Ah! 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 Y él me mira y yo, ¡tú, tú, tú! Y él. Y yo, Cabrón, y yo. Cabrón, y para mí eso fue lo mejor de la noche, ay, cabrón. cabrón. Ay, cabrón. El pejo. No, no. Ajá. Este cabrón me, me, me lambió también. Sí, el pejo me, la, me está lambiando las piernas, el pejo está tensión. Ay, cabrón. Entonces, ay. cabrón, yo me empecé a caer de eso. Mi autismo, dijo, esa flauta, el, best, el, el mejor ay, chiste de la historia. Ay, cabrón. cabrón de que yo, a mí no me importa absolutamente más nada de lo que cabrón, yo no escuché nada de lo que él dijo yo solamente sigue mirando la flauta cabrón ahí bueno, fue fue mágico ese, eso, esa, esa pendeja cabrón okay so ¿valió la pena para ir un open mic de, de solamente valió la pena atropellar un gato para terminar en un open mic para contar la historia del gato para que el tipo de la flauta acknowledged me Oye, cabrón, yo tengo que decirte algo bien claro. Nosotros grabamos media hora ahorita de, de podcast Ajá. y yo me estoy meando encima y me acabas de contar esa historia y me voy a mear encima. Ahí no, es dale, dale, dale meao. Mea, mea, mea. Esta es la pausa del meao. La pausa del meao porque en verdad que... No, la pausa del meao. ¿Qué hacía este? Ese es la pausa del meao. Ok, vengo bien rápido, mala mía. Haz ads y todas esas jodidas. Sí, la, este... Ya. Mm. Ahí va. Ac ah, ah. Acabamos de volver después de la mía. ¿No a mear tú? No, no, me no, no gar... yo no me voy a ir, yo me voy después. Este, okay. Mira, claro... aquí, está, aquí está mi La, taza, la necesitas para. Para mear. Ah, yo me en la botella esa. Sí, no, yo. Tú, tú yo, tienes yo, el plato Sí, caro, caro, que yo, eso, cabrón, yo. La que que me en cualquier lado, cabrón, yo. A mí, yo me acuerdo cuando jugaba a World of Warcraft, yo me ama mucho en, bot <laughs> en botella. <laughs> Sí, so, no. eso, como como eh, lo de South Park, cabrón eh, que que así un... mismo. Yo, garo, sí mismo mismo. Habían pan? veces... <laughs> a... no, 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 no Nunca, 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 nunca cagué en un chip pan Pero... Okay. Eso te lo puedes aguantar por Pero el... una vez estaba en un raid De World of Warcraft, cabrón Rates. Y yo, papi no sé, fucking yo, tenía un, yo tenía un rogue O so tenía que estar dándole Por lo menos al, al, al botón De Sinister Strike Que era el 2 Todo el tiempo y cambiándome de posición Y con la botella aquí Ajá Y yo y me estaba botón. meando a fuego Cabrón Y, y yo cogí una a... botella Y yo cogí un padrino Con Coca-Cola hey, Y seguí gotcha. meando en el cabrón Como por Dos días Esas son cosas que Nuestra Solamente nuestra generación hey. va, 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 o sea, va a contar sí. en, Para el futuro porque, Yo no creo que la gente Haga eso para Fortnite Porque Fortnite Es muy intenso Tú no puedes como que like, Mear Yo me amarro una, una un, un little hose Yo tengo una manguerita Ajá Y uh, un bucket Y rubber, rubber band Al bicho Y oh. se si acaso es, es, eso Worst case scenario, si estoy como que hardcore gaming mode. Hey. Eso es, tú sabes, tengo. <laughs> ya hablas <laughs> de la autística. Ah! O sea, lo, lo, mm. los hombres esos que tienen cerveza aquí, yo me Pero pongo. No, no, yo tengo, tengo poppers ahí, ahí metidos para ver. Poppers, no, cabrón. Yo estoy gaming ahí. Ay, cabrón, yo, <laughs> yo me acuerdo la primera vez que yo me metí un popper y no hice a propósito. <laughs> Estaba en un street club y una de las strippers me dijo. Toma, fua, y, y me metí el pot y lo saco, cabrón. Y en el momento yo ahí. La maría de tu vida, cabrón. cabrón papi, yo sentía la cabeza. Y... Eso mismo, cabrón. Uh. Sentí la cabeza. Sentí como si Me hubiese hecho una operación y me hubiesen jalado la piel para atrás así. <risa> <"¡Aaah!"> <risa> como yo... si te si, quitaron las estrías del cerebro, cabrón. Ajá, me hubiesen jalado ahí. Y yo. ¡Aaah! cabrón y de momento yo no yo, 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 yo estuve bien parciado ese día porque yo estaba como que cansido yo toso me cago porque por lo que yo me escucho es que tú te metes un pop y el culo se te pone ahí el culo se te relaja cabrón. el culo se te relaja cabrón y yo no me atreví a toser cabrón se te sale el culo entero un pink sí. sol, cabrón yo, to, yo toso inserto Manolo así fuak <laughs> no un <no risa> prolapsing hot, butthole Manolo completo se prolapsea cabrón así ja. <risa> <risa> a ver esa es otra cosa que yo nunca voy a entender cómo oh, la cabrón. gente Cabrón, me, yo he visto culos prolapsed en mi cara. Y para mí, cabrón, ha cabrón jodido. Pero una vez me maría porque usualmente yo miro a través de la, de la... Si estoy mirando a través de la cámara, pues te da un efecto distinto. Sientes que estás viendo algo bien jodido en, en Twitter. Pero cuando una vez yo miré por encima de la cámara y la pendeja haciendo... Y <risa> yo ahí... <laughs> ¿Cómo es que hizo? ¿Cómo que hizo? Oh, así. Y yo. Oh, y se me pusieron las piernas blanditas, cabrón. Como una flor de avatar, cabrón. Cabrón, fue así mismo, cabrón. A lo you use to kaisen, así. Y se me olvidó el culo así. Es un talento, cabrón. Es <laughs> un talento <hecho> jodido, cabrón. <laughs> es como, ¿tú pistolas mangueras esas que usan para plumbing? Que hacen como... <laughs> Acho, ah, cabrón, sí. <laughs> Acho, ah, cabrón. Ay, y muchas God. cosas jodidas que... Yo vi tantas <laughs> cosas en... Yo, yo a los 13, 14 años, yo vi cosas en internet que... Yo estoy seguro que me... Que shaped me as a person, ¿verdad? Yo me imagino cómo Estaría cool que alguien te hiciera como un MRI del cerebro before and after. <laughs> como que por no jodido. Como que before normal ¿Tú y de momento Two Girls One Cup y, y el cerebro como un caracol, así un Fubinachi puenza <laughs> en el cerebro. Las estrellas del cerebro Jodía Cabrón, bien jodido. Se ve una cara, cabrón, se le por la cara. ¡Ayuda! Mira, es, es como, es lo, es lo que siempre digo. Batman, ah, ¿verdad? Ajá. Un tipo le matan los pais, el cabrón se, se hace billonario y combate el crimen y entra a puño a la gente. Ajá. Eh. Cantante, le matan la malla en un ascensor. Ahora el cabrón escribe canciones de lagartos y mango. ¿Cuál es tu punto, Manolo? Está... ¿A qué punto estás llegando, Manolo? Ah, nada, pero pensaba que era un buen chiste. <risa> <risa> Diablo. <risa> ¿Cuál es el punto de esto? Ninguno, como este podcast, pero se joda, la gente te entretiene. Entretenimiento es el punto, Willy Márate, <laughs> Vamos a hablar de la escuela Vamos a hablar de la escuela De la vieja escuela De la, de la escuela, cabrón De la que moderna que, escuela Estamos hablando de por qué la escuela es necesaria o sea, a, a, yo siento Ando, el propósito de la escuela ah, quería volver a eso sí. Dale. Yo siento que el propósito de la escuela es Este, y, y es lo que entendí ahora Después de viejo Que he visto Y, y, y he salido yo, yo siento que tú y yo hemos salido del bóbol Yo siento que we took the red pill yo siento que we took it. Como que estábamos en el Blue Pill y estábamos todos como que hey, yo quiero tener mi carrita y trabajar en 9 to y vamos para el Bono de Navidad. Y de momento Red Pill se jodió, cabrón. Nosotros estamos, el mundo es una mierda. se joda. La, la Big pero eso, no... eso es lo que es Red Pill. Ah, yo pensé que Red Pill era Andrew Tate, Ben Shapiro. No, y... no, no, pero estoy hablando, estoy hablando como que we, we, we... nosotros salimos del Matrix, cabrón. Nosotros salimos del de, de Puerto Rican Matrix, de la fórmula de sí. vamos a... Ah, sí, sí. Tener 20 años, nos casamos, tenemos dos hijos, nos compramos un Jeep. Vamos no a odiamos, no odiamos, no odiamos, ¿No nos odiamos, nos odiamos, nos odiamos, nos odiamos, nos odiamos y lo culpamos por todo. Acá sí, pero hoy. entonces los, pero vamos los domingos a la iglesia y rezamos allí y todo está bien. Y podemos no, hacer no, unos carros, podemos decir Jesucristo bendice estas barachas, bla, 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 bla. Y ya, cabrón. Pero los domingos vamos para allá y decimos... Sí, y los domingos después chiles. que tú, tú puedes ir para allá y no, y vas para la iglesia para hablar miel a todo el mundo. Tú vas para allá a quejarte de la tía... De todo el mundo. Chisme, chisme, sí, cabrón. Sí. Es el, eso es lo que yo si, Me sigo sigo analizando. Estaba hablando con, hablando con mis panas de eso, cabrón. Que en Puerto Rico, como es tan chiquito, te estás pendiente a lo que hace todo el mundo. Acá, tú llegas acá y tú estás pendiente a todo el mundo. Porque tú piensas que todo el mundo está pendiente a ti. Y después uh -huh. tú... Ah, diablo, espérate. Es que nadie está pendiente a cabrón, cabrón. Eso es lo mejor. Tú llegar aquí y darte cuenta que a nadie le importa. Un cabrón. bicho. No importa. Y está fucking liberante, cabrón. Sí, y después... Cabrón. Pues sí, eso es, es para dictar de doble filo porque después como que hace amistades y la gente como que en verdad no le importa un bicho tampoco. Sí, eso no. Es lo único que a mí como que yo es, es difícil hacer amigos aquí, cabrón. Los americanos son bien difíciles to be friends with, uh -huh. honestamente. Son bien son bien fáciles, make you temporary, tú sabes. Sí, cabrón, como, te que el, como que alguien te puede decir, ah, voy para tu podcast mañana y después papi sale en Quintón y se jodió. Ajá. Ya, ya, y puedes tener la mejor relación con este tipo y uh -huh. un misunderstanding Understanding y él, ah, no te quiero hablar más nada. En sí. Puerto Rico, todo día a un cabrón y ese es tu hermano de por vida, te llama todos cabrón, los cumpleaños. Sí, en Puerto cabrón. Rico, si tú sobrevives un tiroteo de, de un tipo, él va a ser tu mejor amigo. Puede ser tu tú, sí, cabrón. Hey, como porque lo no tienes que verla en la iglesia la próxima cabrón, semana, ¿tú cabrón. ¿tú ¿Sabes cuánta gente yo conozco que quiere matar a un tipo pero sanguían con él todo el tiempo? Genuinamente, de O sea, yo conozco a alguien que estaba a punto de asesinar a un cabrón. Le iban a tirotear. Y ahora son super panes y janguean todo el tiempo. Y yo veo los Instagram stories de los dos juntos. Y yo estoy como que cabrón. Si tú tuvieras que ese tipo te quería tirotear hace como dos años atrás. Sí, le pero digo, cabrón, estamos chillin, pero, eso, pero eso. Pero Puerto Rico estamos, estamos chillos. Está, bueno, no, cabrón, Está cabrón, bien, es usualmente. Mera, el, el secreto en Puerto Rico es: no salgas con una tipa que alguien de tus panes salió. Eso es muy buen punto. Eso. Y la cosa es que se convierte difícil porque después, the older you get. Todo el mundo se conoce <laughs> y es una mierda. Y todo el sé. mundo se chichoya ya y ya es como que después sí. una mierda. Es bien uncomfortable, cabrón. Yo no sé la la cultura de Puerto Rico. Es bien diferente de la de acá. Y a mí la, nunca me gustó la de Puerto Rico. Y vine para acá y acostumbrarte a una nueva. Es raro. Es, 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 raro. es, es raro. Pero es fun. Es exciting. No es pero la misma es nuevo, mierda. Pero es nuevo. es si nuevo. Si te sientes como si estuvieses en un quest, cabrón. Sí. Si estás en un quest ahí y tú estamos como que. Papi, we're, we're gliding through this bukaki of random ass people y a ver qué pasa. Tú caminas por la ciudad downtown aquí, cabrón, mm -hmm. y tú te sientes como si tú estás en grande falta algo así como que cabrón, tú estás... Cabrón, sí. Tú caminas y tú ves los homeless people y están hablando solos y tú como que, ¡Diablo, un quest! Cabrón. De eso yo no quiero... Es <laughs> el pues, quest giver. Es el <laughs> quest giver. Ay, <laughs> go find crack in Coyote Ugly. Your reward, five gold. Y yo, ¡Yeah! Vamos a matar en PC en Coyote Ugly. Nosotros figando figando jevas blancas para tumbarles el mes. A chavales de World of Warcraft rates a real life rates. Papi. Cabrón, ¿Es no. Es que, es que, mira, es que es así. Yo, los otros días yo estaba en Downtown y estaba a punto de presenciar un Homeless Person Fight y yo estaba genuinamente súper pompeado por el Homeless People Fight. <laughs> Pero después estaban, en, entonces, solo es que está cabrón, están estos dos negros gritándose ¡Ay, ah, you motherfucker! ¡Ay, ah, you fuck you! Ah, ta, 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 gritándose. Y yo miro para el lado y lo que veo es los caballos de policía que yo no sé de carajo sacan esos caballos, pero son literalmente un tanque, cabrón, de carne. Texas. Cabrón, son unos caballos gigantescos, como que el tipo sentado en el caballo mide como 10 pies, cabrón. Pero estamos dando vueltas en círculo, como si fuera un carrusel. Y la gente ahí eh, sacándole fotos. fotos. Eh. <mí toys> pero, pero, ah, no, no alrededor de los crackers. No, no, no en una esquina <laughs> haciendo así, yeah. Eso es un, una hora de alta, ahí ¿eh? como que eso es un painting. Ajá. Los crackers aquí peleando y, lo, y el carro salió. Sí, claro, aquí... Y yo miraba los crackers y los tipos ay, 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 Y ellos acá, guau, guau, No, y entonces más al frente, una grúa, llevándose un cajo. Porque cuando tú te parques los carros en 60, for some reason. De momento dicen, vamos a dejar la calle y se llevan todos los cajos. It's fun, it's fun. Yo sí. me he tirado solo por Sixth Street, por ahí. People watching. A, a people Watch a caminar. Y te lo juro, cabrón, en, en tres minutos tú, en, tú ves cinco cosas pasando en cada esquina. Sí. O sea, es como que es cinco televisores, TV shows diferentes y lo más cabrón es que los influencers que se tiran para la calle ahí. A hacer entrevistas, <laughs> cabrón. Sí, cabrón. <laughs> de hay de estos esto por aquí cabrón cállate que yo vi como yo vi como cinco o seis chamaquitos con, con cámaras y micrófonos como que para para grabar videos de de de, de entrevistas hay un hay una hay un se llama NerdBaller tv aquí ¿tú has visto eso no o sea, hay un tipo que va por ahí entrevistando chamacas, le da 100 pesos por flash de titties. No sé si he, él dice que es fake money. I don't know if it is or not, but it's funny. No creo. Este, pero o sea, se tira por Sixth Street y hace eso. Mira a ver si te lo encuentras por ahí, cabrón. Pero vean, por fachar las tetas no es ilegal aquí. Eh, Porque en New York tú por fachar una teta, pero aquí yo no sé. Una, no las dos. Las dos, sí, las okay, dos. Okay. Puedes fachar tetas en New York. Y tres. Sí. Uh. Yo conozco a alguien con tres tetas. <laughs> no me lo dudo, cabrón. Eso está, eso está muy cabrón. Yo pensaba que era fake, pero no, tiene, se hizo el implante. Y tiene... ah, ah, pero se hizo el implante. Sí, no pero es que las no, tetas como quieran. Sí, pero no, no, yo quiero ver tú, algo que sea natural, tú, que tenga tres tetas. No, bueno, cabrón. Yo quiero una teta en la cabeza. Bueno, <laughs> en teoría, eh, no es una teta eh, unnatural, es un enhancement. Ma you've enhanced yourself. <laughs> sí, porque, cabrón, Tiene el implante. Ella se hizo las tres. Okay. Se hizo dos y se hizo otra más. Este Y pues, they put fat on top of it, so... Pues, se ah. ve, uh, they look real. Está... Ok, y es una porn star. No, ella okay. estaba en un... Bueno, asumo que tiene un OnlyFans. Si no, she's missing out en esa oportunidad. Porque, obviamente, uh -huh. la... Ok, no tienen que decirlo. Sí, pero ya, ella... No, ella... Es... Yo la vi en un en Un Este un show de estos de, de gente jara. Eh, no, no, no me sorprende, ¿vale? En... ¿eh? Sí. sí, que no sé cómo se llama. Eh, eso es un... Los de TLC. No, 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 cabrón. Lo, lo, donde tú vas y es como un circo, pero la gente todo el mundo es deforme y todo el mundo es como <laughs> yo, yo, no sé matemáticas, como so voy a esperar este clavo en la nariz y lo voy a dar con un martillo. Sí, lo que hacían eso en el circo y después los cogieron en y los pusieron en Mori toda la semana. Sí, cabrón. Que de hecho TikTok <laughs> para mí siempre va a ser el home de la gente deforme. Si tú tienes una deformidad, tienes un pie virado, tu cuello parece un brócoli. Todo lo que tú tengas, cabrón, hazte un TikTok. You were, cabrón, nosotros días vi a DJ Brócoli, que tiene tres dedos el cabrón, y literalmente un brócoli. El cabrón estaba haciendo DJ. Como a las 5 de la mañana y tenían como cuatro mil personas viéndola, y la gente dándole chavo. Ojalá yo tuviese un cuello de brócoli para que me digan chavo. Pero nadie me da chavo porque soy gordo, soy gordo como, no, como soy. Ay, déjate de mierda, te dan chavo sí, cabrón. Da, a mí no me o sea, da, dan, chavo, te dan chavo. No, YouTube me da chavo. Tienen, ah, o sea, YouTube, YouTube te, da, te da chavo. Sí, mira, sí me a, Pongan esto de background en las cosas para que me den chavo y vayan a. Y si, más, ¿sabes qué? Cabrones, este es el Chimeless Blog. Si tú tienes Amazon Prime, oh. tú puedes ir a Twitch y darle le suscribe a Willy y oh. tú no pagas nada porque tú pagas el Prime, pero a Willy dan como tres pesos. Yo no sabía eso, cabrón. Sí, cabrón. Si, si, si si tú tienes Amazon Prime, tú puedes suscribirte a Ay. mi canal de Willy D TV. Ajá. Willy, Willy D, eh. En Twitch. Ajá. Y, y de gratis. Y a mí me dan tres pesos. Sí, cabrón, te dan tres pesos. Y ahora, si me quieren a, a, a apoyar, cabrón. Espera. Claro, todo el mundo super... que vaya allá puede ir a suscribirse a Willy. No tiene que pagar un carajo. Y le dan subscribe y le a tienen Willy. tienen que ver el stream, cabrón. No tienen que escucharme. Ajá, si entran, entran, entra. entra, le dan subscribe a Willy. Y le dan tres pesos a Willy. Y si te caigo mal, hazlo que dan también. Y, y como que lo pones. Y tú, ahí te este cabrón, me cago en su madre. Y Willy, tienes ah. no que hacer stream. Cuídate que si no haces stream. Yo streamé, streamé para New Year's, cabrón. Sí, cabrón, streamen, pero tienes que mantener una hora, un... un horario fijo. Pero difícil no, no, con... tampoco. Por lo menos un stream. Time. Okay. Para que no te quiten el, el sí, partnership. Partner, eh, yo no estoy, soy partner todavía. Soy eh, eh, affiliate. Affiliate. Ajá, pues, affiliate. esa mierda, la hostia esa. Affiliate. Sí. No, pero yo estoy, yo tengo mi. Mi metrics están buenas. Mi metrics están buenas, yo estoy bien. Sí, pero ahora. Te, te, pues, si tú tienes eso, da, vaya para allá para que Willy. Sí, y anyway. te dibujo algo y, y me lo puedes comprar. Y te cabrón, lo, tú te sabes que podrías hacer, Willy. Si te dan chavo, los dibujas. Eso es lo que yo. Eh, eh, tienes ese que, es po el plan, tienes que poner un email. Tienes que poner un email. Que esté off screen para pues cuando te manden bicho. Pero pon un email en otro monitor sí, y lado. que cuando la gente te envíe fotos, pues tú le das copy paste y la pegas en Photoshop y los dibujas. Se buena cabrón. Ey. Ok, okay. Yeah, Viste, como... Lo... Y vas a hacer lo mismo que hacen los tipos de las cotorras en San Juan, en viejo San Juan, Tranquilo, que pero moderno. A el, tío, el viejo de las cotorras de esa... ¿Qué, sí. ¿qué la ¿Qué es lo que la hacía. En en viejo San Juan había un tipo que tenía cotorras y hacía caricaturas. Ok. Eso, pues, él cuando. Los... Sí, ese es que los cruceros se sientan ahí y los dibujan por ahí. ¿Y el aquí. parque de las palomas? Por ahí, sí. Y no le cagan encima, cabrón. Ah, él lo, usaba, él lo usaba como pintura, ese era el blanco. Eh, sí. Ese era el blanco. El cogía... sí. Ah, el... ah gracias. Ah, eh, <laughs> no, el brown. El brown, él <laughs> ahí, ah, y toda, toda la pintura en sepia. <laughs> wow, y me encanta ese sepia art. Y el tipo, sí, sí. me <laughs> Cabrón, cállate Que hay un tipo Que hacía este este de que, mierda yo me de mierda not, o sea, Cabrón, yo Yo conocí un tipo En Australia Cuando yo fui para allá Para el Sexpo Que el cabrón Pintaba con el bicho Sí, yo vi ese hecho cabrón Y eso, mami Estaba bien jodido El cabrón se metía la, El pincel Por, la, por el joto El uh -huh. pingo Y, uh -huh. Anyway, la escuela Este <risa> <risa> Papi, yo a ver Cuánto me tardo En decir por qué La escuela es una mierda No, no, <laughs> pero mira Mi opinión es La, la escuela, para mí Las escuelas Están hechas para el siguiente purpose. Cuando tú quieres eh, crear tu fábrica o lo que sea en ese sitio, tú tienes que crear los workers también ok, sí, ok ya yo sabía que te ibas con eso like, el propósito de verdad ajá, es crear so, workers ajá, casting. so tú vienes y haces esta escuela haces estas escuelas a propósito para acostumbrarte despertarte vean, ajá, a... para hacerles la rutina de despiértate a las 8 sí. llegar a las 5 son sí. básicamente la, la escuela es un basic training ¿Sí? para pa volar sí, sí no es para aprender eh, lo, lo hacen como un régimen de tú vas a estar aquí de 8 a tal hora uh -huh. para que te acostumbres ya a estar 8 a 5 toda la pendeja sí entonces, ¿qué pasa? En, en algún momento y pues es que si te todo el mundo de nuestros abuelos tenían las mismas profesiones contable abogado mecánico todos tenían lo mismo entonces en algún punto cuando explotó el TV explotó todo este creative shit uh -huh. empezaron a darle espacio a estos artistas para hacer cosas jodidas en MTV qué sé yo son <laughs> nuestros pais todos vieron como que MTV los 80 toda esa mierda entonces ahí empieza como que ok, la escuela está cool pero I want to do more shit uh -huh yo quiero hacer algo que no enseñan en la escuela ajá. y ahí es que empieza el despingue porque las escuelas no tienen currículo para eso y entonces ¿qué pasa? Puerto Rico ya de por sí la educación es trash tier eso uh -huh. tiene estas unas que otras escuelas especializadas como son lo que son la central la musical la, esta, la musical y, la, y qué la, sé yo la libre whatever. la libre de música esa misma sí. y fue la escuela musical <laughs> ajá pero, pero ¿qué pasa? que esa escuela pues mira yo, yo estoy en la central y, y en verdad la central no, no sé si me ayudó yo fui a escuela privada y en verdad que fue una. La, el currículo de arte fue es un chiste, cabrón, y me bastripió. Me, me, sí. batripeó, me batripea, en, ganas, en, sí. en la central todo era mierda, excepto si tú, si tú estudiabas como que dibujo y pintura, que era como que para los que sabían dibujar, y arquitectura, mm -hmm. y como que donde. Y, o sea, donde yo estaba era como el C-level. Si estamos A, B, C, D y F, pues yo estaba en el taller que era como el C-level. Mm -hmm. Que era como que. Hazte caricaturas ahí para que te pase. Pero te voy a enseñar un par de cositas. Y de hecho, el profesor que yo tuve era muy bueno. Pero si tú eras una persona bien mierda, te metían en fotografía. Y si eras más mierda, todavía te metían en escultura. Eso es un problema que pasaba en las universidades que yo he estado con gente que quiere estudiar algo como fotografía o algo y lo ponían en currículos de dibujo. Ajá. Y es como que después hacían un dibujo bien mierda y después el, el maestro. ¿Estás el Cabrón, y el maestro lo roteaba. Ajá. Hecho en, en Atlantic, yo no voy a decir el nombre, cabrón, pero yo tenía un profesor que nos roteaba. Hay, mucha, hay muchos profesores que me son muy, muy panitas. el de cabrón. la bola. <laughs> no, no sé. No, 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 no. No, no, no es el de la bola. No, no, no. no pero cabrón, ha hecho No, 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 eh, no. Hay personas que no tienen que estar dibujando en la universidad sí. y sí. están poniendo a coger, a coger clases de sabiduría. No, no deberían, debería no deberían por ninguna. Pero eso es lo que pasa también. Que con las universidades con las universidades, yo que trabajo en una universidad, te puedo decir que cuando tú haces un diseño de currículo, eh, tienes que, tú tienes que tener un requisito de crédito. De X cantidad de cosas este, para poder someter ese programa para que te lo aprueben. So, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, tiene estas ocasiones donde tiene este currículo, vamos a suponer en aplicaciones móviles. Suponiendo que es eso. Perdón por hacer eh, contacto visual contigo. mientras no, eso carajo. Eso yo, 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 ahora mismo, yo, yo tengo gafas puestas, mis ojos están mirando para los lados. <laughs> no, yo tengo un pescado aquí mismo. te mire directamente a la, al alma mientras yo ah, hice eso. No, claro. pues, 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 pues. pues Manolo, si y, y, eh, esto es como Freud, y Manolo One lo absorbió. Manolo Two están mirando para la puñeta. Pero cuando tienes un diseño de curricular, que así que se llama cuando hacen los, los bachilleratos y qué sé yo, yo noto que a veces muchos de ellos reciclan clases. Por ejemplo, si tú tienes una clase que tú tienes que tener una, pues, qué sé yo, de concentración tienes que tener una, qué sé yo, cinco o seis clases. Pues tienes estas otras clases que tú tienes ahí que you need to fill. So, either haces clases nuevas, pero tú haces clases nuevas, requiere más programa o más recursos para darla, o coges una clase vieja y después estás ahí. Uh -huh. so, de momento tú vienes que y no, no es nada malo, pero, por ejemplo, tienes un currículum de fotografía y respetas estas dos clases de dibujo y pintura que no tienen nada que ver y tú estás como que I don't want do to do, do, do this fucking shit, pero... That should be suitable, Como que eso debería ser un, un anuncio de abogados como que a ti te dieron una F por dibujo en una clase de arte que no necesitabas coger. Llama a Shriker Shriker y, sí. y te... Y te consolidamos. Sí, pero, pero es que también lo que pasa es que you know what you're getting into cuando tú, tú vas a con la universidad y te enseñan el currículo tienes que leer las clases. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe. Uh -huh. y, y no es que está y vuelvo, repito, no es que está mal. Porque a lo mejor tú querías estudiar fotografía y de momento estudiaste esto y te gustó bien cabrón. Y pero lo que pasa es que la tecnología tú no puedes predecir esto, pero la tecnología ha cambiado tan tan y tan, y tan rápido. Que tú tienes que keep up. Y yo pienso que el problema que tienen muchos diseños curriculares es que they cannot keep up. Con tanta... Con hacer tanta... un currículo nuevo cada sí. vez que sale un update de Photoshop que tiene ah, un revolutionary ah. AI technology. Ahora tienes que hacer un currículo de AI. Sí, cabrón. Entonces, ¿qué pasa? También la otra cosa es que no hay, no hay una manera, y pienso yo, eficiente en la cantidad de clases que tú coges y la cantidad de horas de clases que tú coges para tú actually aprender a hacer algo. Cabrón, ¿cuántas horas ahí te toma aprender a hacer algo? Este, depende de lo que sea, ¿verdad? Pero, Porque... ponle que una, una gota de estresa, para la puedes aprender en 15 minutos, 10 minutos. Pero la práctica te requiere horas. Uh -huh. Sabes, sea, si a veces tú estás algo que te toma, cabrón, qué sé yo, 20 horas. If you break it down, 25 horas, 35 horas en hacer una cosa. Ok. ¿Cuántas, cabrón? O sea, vamos a usar, vamos a usar la. la... Acho, me perdiste con los números, cabrón. Tú no me pongas números y ¿No me pongo autista con no, los no, números. No, cabrón, es que te voy a decir por qué. Cada clase duraba dos horas, ¿verdad? Me fui ya. Una clase de adelante dura una. Una, una hora y media. ¿Qué eso? Una hora y media. Una <laughs> clase. Ah, número. O sea, es, es una hora y media, 1.5. No, pero. Cabrón. No, la verdad es... Y tú coges dos clases a la semana. Solo coges tres horas de clase. Es que tienes que hackear el sistema. Tú, te, tú llegas a la clase. No. Tú llegas a la clase a tiempo. A, en la primera. Cuando empieza la clase. Te vas de la clase. Dices, voy para el baño. Vas para el tablado. Fumas pasto. ¡Puñeta! Eh, te, te arrestan. Eh, eventualmente me arrestaron por, por el pasto en el tablado. Sí, yo, cabrón. Yo fui el pendejo que arrestaron allí Ahí te en, arrestaron. En ¿Y en cuánto tiempo estuviste preso? Cabrón, no fue a esta época así, goscious holding. Como que, ah yo lo un poquito de pato, mira para allá, fue un poquito de pato, cabrón. Y te arrestaron, cabrón. Me pusieron en holding, no voy a We go into that story some other time, pero I brought it up, pero. El punto es que la matemática acabo de hacer ahora mismo. Pues nada, te vas a fumar el pato y vuelves después cuando queda media hora de clase y pasa la clase como quieras. No, sí, cabrón, pero si quisiera aprender. Si quisiera aprender. Cabrón, tú coges 36 horas de una clase promedio. Ajá en un trimestre pues entiende lo que estás diciendo es que no estudien no lo que estoy diciendo es que, que si quemen las escuela. Ah, que no que si tú Manolo, quieres... Manolo lo dijo aquí primero no Queme la escuela, quemen las escuelas el la... instituto es una mierda revolución la vamos! única escuela que deberían quemar es John Dewey no. College anyway <laughs> este ahora es University <laughs> <¿verdad>? John Dewey <Doobie risa> University Pero el punto es que para aprender no quemen, cosas no quemen, cabrón no quemen universidades por si acaso. Bueno, para aprender unas cosas tú necesitas más de 36 horas 36 horas son cuántos dos días cabrón yo digo que la universidades universidad de arte no vale la pena. Y yo lo que qui, qui, lo, lo que me arrepiento de la universidad es que me, me, mis padres querían que yo me metiera directamente en una universidad mm. después de salir de la high school inmediatamente. Eso fue lo que yo dije, puñeta. Si me hubiesen dado ah, un no. brequecito para figure things out. Yo tengo 18 años. Yo no soy un carajo, cabrón. Sí. A mí, déjame contarte, cabrón. Yo me fui para Sabana College of Art and Design mi primer año de universidad. Diablo. Cabrón. Yo me fui para Sabana. Yo no sabía cómo lavar mi ropa. Yo no sabía cocinar. Yo no sabía cuántas veces yo tenía que hacer lavar toalla mm -hmm. a la semana, cabrón. Yo tenía un pana que el viene me dijo, ah, cabrón, I gotta go do laundry. Y tengo, tengo, que hacer toalla hoy. And that takes a long time to draw and shit. Y yo vengo, oh, you wash your towels? Y él me mira y me dice, cabrón, that's disgusting. Man. Y yo, se me quedó en grain, eso me traumatizó. Yo me quedé como que, diablo, cabrón, yo no sé lavar mis fucking propias toallas. Yo no sé hacer un carajo de cómo vivir solo. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos solo, cabrón. Uh -huh. A los 18 años cuando mi madre me cocinaba, cuando mi madre me, me... O sea, en Puerto Rico yo no sé cuánta gente fue, se quedó bien manchild como yo. Hasta mm. una tarde de edad, cabrón, pero ¿Sí? yo... Yo por un rato yo no sabía how to fucking take care of myself. Mi room tenía una foto de mi bed, de, de mi, mi, mi cama era así de alta, cabrón. Ajá. Por la ropa. Me <laughs> había una montaña de ropa sucia, cabrón. Cabrón, ok, pero volvemos a lo mismo. This is part of, of what they should be teaching in school. No in school, pero por ejemplo, no estaría mal tener una clase de basic survival. De basic survival. Baja como que, mira, así tú lavas ropa, así tú cocinas arroz, así tú haces habichuelas. Por lo menos Basic Survival, cabrón. Yeah. En vez de estar leyendo la, la fucking cajeta. ¿Tocabas de, de, de ver Bell guys, recientemente o algo? No, ¿qué es eso? Eh, una, un documental así, bastante viejito. Ah, ya que de... está encojando con la universidad y la escuela. No, no, pero habla de que tú estás jodiendo de como religión y oh, estas cabrón, cosas. No, es que, y que eso es otra religión, y cabrón. Si nos vamos en, el, en la vertiente de religión, no vamos a estar aquí una, una hora yo aquí. Yo no me quiero ir en eso. Cabrón, no pero mira. El, el, el punto es, cabrón. No es que las universidades sean una mierda, pero es que tú tienes que estar consciente que ir a una universidad no te va a garantizar un trabajo y que la universidad no te va a preparar para lo que tú necesitas Entonces, como sea, si tú estás consciente de eso y tú sabes del bobo el de esa pendeja tú puedes utilizar la universidad para lo que actually es para hacer conexiones ajá porque la universidad yo conocí un montón de gente en Atlantic que años después me consiguieron guiso o me contestaron por una mierda o se acordaron de mí porque yo trabajaba yo trabajé en Atlantic porque ya yo conocía a los profesores cuando yo estudiaba ahí porque yo hacía cosas bien jodidas o sea, yo hacía como que, cabrón, me acuerdo, mi proyecto final de Flash era literalmente yo, una animación de yo fisteando a una cabra. Y yo entregué eso en Flash y ellos se acordaron de que yo existía. Y como años después, el profesor solda yo me acuerdo que me. que fue que básicamente me consiguió trabajo ahí y, y cabrón. Y, y fue como que yo aprendí un montón de cosas y conocí un montón de gente que ahora en mi vida yo estoy como que, oh shit, esto, eso vale la pena. A mí lo más, en verdad, yo no conocí mucha gente en Atlantic que puedo decir que, mm. que fueron muy connection. En, en Sabana, sí. En Sabana puedo decir... Ahí conocí el rumor que me ayudó a mudarme para acá, para Austin. So, eso fue... Por soy, eso, pero, 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 para eso te digo... Ah. Allá conocí gente. Acá, lo que puedo decir... Y voy a ploguearlo bien rápido. Eh, eh, conocí a alguien que, que hasta el día de hoy... Cabrón, yo ya me gradué hace cuatro años, cinco mm. años. Y seguimos trabajando en este proyecto que se llama Laundromax. Es un, Laundromax. Eso es, es bueno. Es un animation que y él tiene este universo hecho, escrito, cabrón. Mira, mala mía. Yo amo a este tipo. Pedro, te amo, cabrón. Pero... El tipo es súper fucking autista con el script que él tiene. Es bien, bien Gravity I'll Falls. Cabrón, bien Gravity Falls, ese estilo así como mm. que bien. Tiene lore y jodiendo. Y characters very fleshed out. Ah. Y, y yo hago la voz de uno de los personajes. Y lo conocí oh. en mi Capstone Project en Atlantic. Y cabrón, I was blown away con. con este el es Pedro trabajo. Gordito. Sí, tú lo conoces. Sí, pues claro. Ah. Pedro Poo. No, no, este no es Pedro Ortiz. No no, 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 este es otro, Pedro Ortiz. ¿sabes? Él trabaja en Gladys. Claro, Trabajó en Gladys. ¿Por, por eso? Gladys. No, ah, otro, no, es yo pensaba que hay sé muchos que, Pedro, hay muchos yo Pedro sé quién es? Ahí no jugué ese el gordito. Eh, Pete, le llama Peter. Le llama pero, eso, el... pero es el gordito, el... el gordito, Pedro el gordito. Pero si yo, yo sé cuál de que tú estás hablando, ese no, eso, pero no, chema, no es Pedro. No, 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 fucking eh, Pedro. Te, yo te enseño después, cabrón. Anyway, no, no, whatever. Anyway, el punto es que ajá tienen un está haciendo este show bien hijo puta, y pues llevan añitos trabajando ese ¿Qué? es el único contacto que yo puedo decir que como que está bien pero el punto es que pasa que tú estás en la universidad sí. o sea tú no puedes sí. ir a la universidad y pensar que tú vas a aprender what you need to get a job y ese es el problema cabrón es Porque que nuestros papás sí pensaban ah va a la universidad para que te convierta en ingeniero o un uh -huh. contable pero no sabe cómo works uh -huh. anymore uh -huh. eso fue lo que me pasó yo yo era yo era he's not gay he's sensitive mommy <risa> <risa> Yo, yo era siempre dibujito en la libreta yo lo que quiero estudiar era es uh -huh. algo de dibujito en la libreta que yo puedo hacer con algo con eso y nunca, nunca encontramos algo aquí, en, eh, allí, sí. aquí allí en Puerto Rico cabrón. pero fíjate eh. ahora con las herramientas que hay en mismo yo pienso que, que ahora más que nunca oh shit. diablo cabrón. me muero jesus y sí, ahora más que nunca es más fácil pasar una animación Sí. Yo pienso. Sí, ahora sí. Más, que, más que nunca. Tú mismo... me lo enseñaste, cabrón, a, 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 a Character Animator sí. en Adobe, cabrón, que tú mismo puedes moverte así. Te puedes animar sí, el character. Pero, pero, pero lo importante no es el software. El, es... Yo pienso que el, el skill más importante que uno tiene que aprender es problem solving. Porque hay veces que tú tienes, por ejemplo,. Vamos a suponer que estás haciendo algo con un software. No te sale por tres días. Ahí fue el really, ahí. ¡ah! No, no, no. No te, sale, no te sale por tres días. Ajá. Pero si lo hubiese hecho de una manera diferente, lo hubieses terminado en 12 horas. Pero como tú querías a tu cojón hacerlo con ese software, te tardaste Ajá. tres días y no lo lograste. Yo no diría que problem solving. Es saber. Cómo googlear las cosas. No, esto es mucho más específico. Yo tengo vernacular que estoy desfasando. Cabrón, pero es problem solving, solving a... porque tiene para tú resolver un problema tienes Ajá. que saber cuál es el problema y seco, tienes cabrón, que saber, que agua, sí cabrón y tienes que saber cómo solucionar el problema buscando de la manera correcta de, <laughs> que googlear que googlear pero buscando la manera correcta de answers y entendiendo por qué lo que tú buscaste funcionó. Ajá. Porque así ya, ya tú bypasses y eso lo puedes store in your data in your head y te olvidas de eso. Ajá. Y eso es lo que mucha gente no sabe. La gente no sabe a veces cómo buscar cosas. No te pasas con pana te pregunta una mierda y no sabes ni, tú no sabes ni qué carajo te está hablando. Y, y a veces hay, hay, yo tengo panas que... Yo no sé cómo googlear lo que ellos me están diciendo tampoco, así que ahí, 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 sí. me jod ahí te jodiste, cabrón. Bueno, eso mismo, pero la única razón por la que tú no sabes cómo googlear algo es porque yo no sabes. You need to learn it. Ajá. Y esa es la mierda y mucha gente no sabe eso. A veces, como que, ay, yo quiero hacer un intro, pero que hablan. Ok, pues No, pero yo digo porque mis panas lo que hablan son tan idioteces que no sé cómo googlear lo o sea, que diciendo. Se odió los panas ahí. Sí. ¿Y ¿Qué está este cabrón de Willy? Ah, cabrón, hijo de es puta. Eso? Yo vi pasta de Manolo, yo vi podcast de Manolo, cabrón. Ah, ah sí, de puñata. ¿Quién sigue hablando de esa fake fighting, cabrón? A nosotros aquí, eh, fake fighting. No, y nosotros aquí, cabrón, no, ah, la escuela no sirve como por 25 minutos, cabrón. Cabrón, tú, cabrón, yo te dejé rantear, yo dije, oye, hermano, no quiero hablar de la escuela, no, él quiere, sí, él quiere no. revolucionar la escuela y cambiar no, todo no, esto del no, sistema educativo. No, yo, yo, Arresten a Julia Kelleher Julia Kelly de nuevo, puñeta, me no, cago en la yo madre de que que Néstor Fajardo, cinco años más en la cárcel, cabrón. No, yo quiero que la gente aprenda, cabrón, que la gente no sea imbécil. Sí. Gente, eso es sí. lo que yo quiero, que la gente no sea imbécil la Sí, gente... eso es lo que todos queremos, pero en verdad no se puede saber todo el mundo, cabrón Cabrón, sí, no, hay que, que la, hay que dejar que la gente se estrelle Y la gente tiene que aprender solo Yo aprendí solo, cabrón, yo aprendí solo Yo, aprendí solo. yo tuve que no, aprender solo yo cabrón, tuve... yo me acuerdo Uf. el año pasado cuando viniste para acá tuve... Ay, yo odio. Cabrón, yo, puñeta, usa eso, Willy, úsalo Este, sí, sí son un son par de cosas pa muchas cosas Sí, pa pero pa es que también este año, lo que pasa es que las mujeres joden Cabrón, sí, es que uno se enchula a una tipa ¿Qué es esto, cabrón? El segway más útil de la vida No, 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 uno se enchula a una tipa se enchula de alguien y se le descajila toda la vida, cabrón. Okay. Y después, cuando vuelves para atrás, you're lost. Okay. Y tú estás ahí como que. Oh, todo el que es que. De, 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 desahógate, mano, lo cuentas ahí. No, 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 es que es verdad. Puedo coger agua mientras, mientras me cuentas lo que quieres decir sí, porque tengo una seca hija de puta, cabrón. Sí, vamos, oh, podemos dejar aquí también. Yo creo que digamos 50 minutos. 50 minutos. No, cabrón, vamos a decir 3 horas de podcast. Cabrón, <laughs> yo, te, yo creo que esto es un. Un, un punto culminante. En un sí. punto culminante. Porque, sí. Cabrón, después del ramble de, de 25 minutos de las escuelas que son una mierda hey. y, y vamos a terminar en las mujeres soquean. Eso es lo no, que tú no, no, quieres no, decir no, en de No, Yo iba esto. a decir que la gente romantiza mucho la idea de tener una pareja y dejan sus prioridades por tener una pareja. Sí. hey sí. eso es otra cosa que lo ocupa de... Nosotros no hablamos de eso en el último podcast. No sé. no nosotros No, no. nosotros nos quejamos de que el dating era una mierda. Sí. Y mientras estábamos ranteando que íbamos a comer, empezamos a hablar de eso. Antes que nos dieran el sándwich más caro del mundo, porque pues nos cobraron. Cabrón. Tener la foto. H, te mandé, yo te mandé la foto. Sí, la y yo, de... la, yo la voy a poner aquí, cabrón. Nosotros creamos el primer póker de lucha libre. Winnie me dice: Vamos a comer este sitio porque Winnie quiere hacer full reviews. Quiero, quiero comer. Sí, voy a, hacer, voy a empezar a hacer full reviews. Sí. Cabrón. Vamos para el sitio ese y hay un parking a fuego allí. Y Willy dice, ah, lo pongo por qué era aquí, yo no creo que pase nada. Y yo, yo tampoco, porque el jótulo de allí, de que te que está allá abajo. Y mira, este tipo está ahí. Y este tipo está ahí, estamos bien. Yo no lo veo A, en este sitio. Nos metimos al restaurante, pedimos una, era un vía equivalente un philly Steak Tripleta Hybrid. Estaba oh, bueno, me gustó. La salsita de esa mostaza mayonesosa estaba bella, me me que me sal, una salsa bien, hijo de puta. Sí. Mira, nosotros, ya, yeah, esto sabe bien, cabrón. Salimos, el cabrón Cajo tiene una fucking hostia en la goma, cabrón. Y, el y tengo la... un ticket de 100 pesos en el cristal. No, y la cosa es que después yo empiezo a llamar yo, diablo, nos jodimos. Y el tipo, el, bu el buitre ya estaba cabrón. ahí, cabrón. Y el tipo llegó, ¡wop! Ba el buitre el, llegó, llegó. cabrón. Y él se baja. Y nosotros, diablo, cabrón. Y tipo, ah, ustedes son de Puerto Rico. Y nosotros, por medio segundo, dijimos, we're safe. <laughs> este cabrón es de Puerto Rico. No, cabrón, Joy. Manolo lo trato, yo, yo, cuando lo vi tratando el día. Yo a la... sé, Manolo, charma así. Pero ese cabrón tiene el poder de la estadidad Ese cabrón bloqueó. Todo, ese sí que odia a Puerto Rico. Yo me quedé mirando el piso, ¿eh? mirando como que diablo. Nice try, Manolo, entendí lo que trataste de hacer. para el papi, le clavó y le tuvimos que pagar 100 pesos para que nos soltara la goma el cajo para poder irnos para la puta. Básicamente pagamos 150 pesos por un sándwich. Tenemos las fotos, cabrón. Que cabrón, que ver foto. maldita sea. El tipo dijo, hijo de puta, la mierda, es que, la mierda es que el tipo el tipo... El tipo es eh, eh, no, no está haciendo conversación con Manolo esperando a que Manolo pague. The, once the thing says approved, ahí es que empieza a hacer Acho, panita mira, ahí. ya. panita. De, de Puerto Rico. Ya. No, pues mira, pendiente a los, a los rótulos estos. Porque recuerda, chicos, si no, no puede... Ay, okay, qué fucking huele. es un cabrón. Hacho cabrón. cabrón. Sabes lo más hijo de puta. ¿Qué? ¿Tú te imaginas que, cabrón, como, el, como ese cabrón esté suscrito <susurra> a OnlyFans de joya? Yo lo voy a bañar, cabrón. <susurra> Yo voy a entrar y lo voy a banear. Yo, yo estoy esperando porque yo sé que un día ese cabrón le va a escribir a Jolín y le va a decir: Acho, yo le doy un tica a Manolo. Y cuando se pase, canto huele, bicho. I will find you and I will kill you, cabrón. Bueno, verdad no, pero I will ban you. Ban you yes. From porn. Aunque lo puedas conseguir en vídeos de gratis, no. Le va a poner un, un stop a su cuenta, cabrón. A su cuenta. En, en la goma no de su no cuenta. Yo no quiero ahí. tus 10 pesos. Cágate en tu madre. Tus <laughs> 10 No, no, tú <laughs> sabes, no. Mon, tú sabes lo que voy a hacer. ¿Sabes esto lo que voy a hacer? Cuando el tipo le escriba, yo voy a entrar al Unifan de Joliri y le voy a escribir a él. Papi, échate... te da te un video customizado por 100 pesos. Y que me pague los 100 pesos y le envío un video mío. ¿Cuánta gente está suscrita al, al de esto de Que tú estás asumiendo que ya todo, cada hombre tiene una suscripción a. Bueno, cabrón. Eh, pal. ¿MILLONES, cabrón? No. <laughs> Porque ya yo estoy aquí no, pensando pero la no millones, pero pal. Estamos hablando lifetime subscribers. Yo te diría que Papi, papi, tú estás suscrito a yo. <laughs> yo creo que en OnlyFans de Yoliri, yo me atrevería a decir, eh, subscribers que han entrado y salido, lifetime subscribers, no los que están suscritos actualmente. Tienen que haber más de más de 30.000 personas. Lifetime. De ¿Qué? que hayan entrado y salido, más de 30.000. Yo estoy, fácil Yo estoy haciendo una matemática en mi cabeza que ajá, ya ajá. Es, es instantánea, que ya yo no tengo que... Y es mucho más que eso. Wow. Pero roughly, mucho más de 30.000 mil personas. Entrando y saliendo así. Chu, 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 chu. Ay, Chihuahua. Ajá. O sea, estoy seguro. Y, yo estoy, mira, yo estoy más apostar lo que sea. Que ese cabrón. Ese cabrón va a aparecer un día. Maybe, ¿Qué, maybe, ¿qué, qué, ¿Qué apostamos, Corillo? ¿Qué apostamos cabrón? Esto va a ser, qué, ser qué, como, como Taken va a hacer, yo, estoy, yo claro, te lo juro. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger el cajo del tipo y voy a hacer como la escena de Office Space. <laughs> <Una bota. risa> le pongo una bota. Una bota. Le voy a poner cuatro botas al cajo y le voy a decir, cabrón, I have your dog hostage, go find him. Y el cabrón guiando con la. Acá, <laughs> así. <laughs> Ay cabrón Bien jodido Este Mano pues yo espero Que lo encuentre Yo espero que lo pueda, hey. le pueda dar lo que se merece el tipo fue un cabrón En verdad que eso sé. Pero Estoy. aprendimos Aprendimos Cabrón fue es Estuvimos ahí 10 minutos Cabrón estuvimos, no, Ok no estuvimos Ni 15 minutos No pero Estuvimos 10 minutos seguros Porque cabrón Nosotros sentamos Hablamos mierda Nos dieron los sándwiches Comimos y nos fuimos Para el carajo fue rápido, fue, fue súper rápido. Fue rápido. El tipo estaba buitreando. El de so un buitre que está ahí sentado haciendo nada en todo llega el día, Imagina que él llega a la casa Chaval, pero un tica Manolo. Él estaba hablando por el teléfono mientras te estaba dando el tica, cabrón. Acho, no? sí, estaba cabrón. en speaker, estaba ahí hablando con alguien, cabrón. Sí, él estaba chaval pero un tica Manolo. <laughs> Tío, papi. Tú, cabrón, Manolo, aquí nadie te reconoce. Yo nadie. Sé, no te Yo, yo, yo no. estaba ahí pensando, diablo, que es perfecto momento no, para era, que alguien reconozca a Manolo. No, no, ah. Te voy a decir una cosa, cabrón. Aquí mira, la gente me reconoce. Sí. Yo fui un boxis random. En la puñeta como para el West. Boricua. Sí, cabrón. Sí, boricua, y vino un eh. tipo ahí, cabrón, y me dijo, ¡Manolo! cabrón. Y un boqui random. Y después me acuerdo que andaba con Melvin en un McDonald's y el empleado también. Es más, cuando me fui en el date con la tipa, esa que se masturbaba viendo gente muerta. a uh, Fucking este, un, un, un pueblito ahí en New Jersey. Entré a un sitio que se de Hamberger y el que trabajaba ahí era puertorriqueño y me reconocí y me pidió una foto, cabrón. Cabrón, este. De nuevo, es que tú, you overwhelm me con ciertas palabras en un ah, sentence. Ah, la tipa que se masturba a no. Sí, es como okay. que yo, yo... Pues... Sí, vamos para el carajo. ¿Qué, qué, ¿Qué estamos diciendo? No me acuerdo, de... cabrón. Ah, que te reconocen. Ah, no, no cabrón, pues... Pues podemos irnos para el carajo. Sí, estamos yapping, estamos yapping. estamos yapping. Mira, sigan a Willy, este, Twitch.tv, Willy D. Yo, este, yo, yo, Willy Tunsen, este... Willy, Willy. Hacho, man, mano yo... Put the things here I, es que también lo va a poner audio ¿verdad? Tienes sí, que escucharlo, no, okay. no eh, Willy eh, will be en Instagram Willy D. Thompson en, en, en hey. TikTok este, voy a cambiar tengo que cambiar todo a Willy hey, D. yo Willy no me acuerdo D, D, ni qué hablamos en el podcast pero el próximo va a ser específicamente de las cosas que no hablamos ¿qué, qué teníamos en la lista pues de supone que hablamos de la monería de la gente de Kill Tony de los open mics de Estados Unidos de Walkies y de, lo, y de salir con gringa. ok Bokeh está cabrón, a mí me gusta bokeh. Sí, y salir con que es una mierda. Y salir con Gringa es una mierda. Y Kiltoni yo pienso es que Kilton es overrated. overrated. ¡Oh! ¡Hey! <laughs> perdón, Rubén. Perdón, Rubén. <laughs> <laughs> Todo el mundo, perdón, Rubén. Y, -y qué era lo otro, Y la lambonería de la gente, que ahora la gente piensa que somos culpables cool cuando conocemos Porn Stars. A ah, ti, sí, cabrón, porque yo no conozco ninguna WorldSpho. Bueno, Store. pero por ahora pero, 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 ¿Me la, la, la puedes presentar? Y ahí yo. Ahora la, sí, la, sí. Entonces, para, para todo el mundo. Oh my God. Oh my God. Ahí, oh, Dios God. mío, ¿cómo? Ah, no, lo que lo iba a decir es como, como, cuando you attach sex to stuff, como todo. Ah, ¿no? sí. Sí, cabrón. Y en mi Twitch, mi Twitch, yo me meto en Twitch para como que apoyar a otra gente y raid a otra Ajá. gente. Y mi, fr mi front page, mi front page es como que lo primero que sale son como que un culo, cabrón. Ajá. Un culo. Y la cabeza de la chica de la tipa bien chiquitita, cabrón, como que. Cabrón, a mí me dice lo la gente en Twitch ahora que están como que jompeando almohada <laughs> o sea, literalmente le dan le dan tokens de Twitch o como se llaman y lo, los beats los beats los beats cabrón y las tipas jompeando la almohada bailando <laughs> de reggaetón encima de la almohada y, y todos los hindú ¡Oh! y, y no me, me encojona porque están en the art section sí. cabrón yo quiero meterme a ver la artista y eh, twerk 24 247 7 18 plus y yo y yo pues está bien puñeta está bien Baby, pero... <laughs> hay dos cosas que yo aprendí en este mundo este, las mujeres escogen y los hombres recogen y la otra es el internet está hecho para los culos The internet is for porn. Pero eso viene de una perspectiva bien coomer, cabrón. Tú, eres, tú puedes decir, tú eres un coomer, ¿verdad? Tú eres, tú eres coomer, tú eres gooner, cabrón. ¿Qué carajo es un coomer, cabrón? Un, uh, ay, no me acuerdo esa mierda, tú eres un coomer, cabrón. ¿Qué hostia es un coomer? Tú eres un coomer, tú eres un, un fa, pero cabrón, un coomer, tú eres gunner. Ah, un, un coomer. But... Coom. Coom. Yo no soy un coomer, cabrón. Tú eres un coomer, cabrón. No, yo salgo con mujeres. Bueno, sí, también, pero no eh, Ajá, pues. Alguien a lo define lo que es un Coomer, Manolo. Pues dímelo que... tú, cabrón, porque yo no sé qué es un Coomer. Un, un, alguien que se fapea y ya. Alguien ayúdame a definirle a Manolo, porque yo tampoco no sé cómo definirse los Ajá, eh, okay ¿Es eh, un Coomer o un gooner? ¿Qué es un qué es esto? Ok, ha go... hecho, cabrón, yo no quiero en verdad hablar de esto. esto me cago en el próximo yo, 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 yo traigo temas que yo me quedo con. No, que cabrón, también... dime qué carajo es un Coomer y qué es un goomer. okay tú, eh, nosotros hablamos de Microsoft Edge la última vez, cabrón. Microsoft Edge. Edge, no, eso fue con otra persona que tenía un chiste de que. Ajá. ya lo Mano, nombrando, ah, eso fue con Charlie que dije, cabrón, imagínate nombrar Microsoft Edge, entonces desde que la gente empieza a hablar de Edging todo el tiempo. Cabrón? Ay, cabrón. <laughs> pues eso es lo que es Gunning, básicamente. Es, 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 es Edging, cabrón, básicamente es un nombre nuevo para Edging. La ¿no? gente que se jala una pajamita y se para. Y, y, y... Ok, <laughs> esos son la gente que tiene y más dopamina en su cuerpo. Sí, uh -huh. y como que escucha un montón. Just... O sea, tú me estás diciendo, déjame de si sí entendí mi lenguaje de imbécil. Tú me estás diciendo que si yo me jalo paja a mitad, o me jalo paja y por eso odio a las mujeres. O si te viene. yo no sé, yo no estoy bien seguro. <laughs> Reddit re, no sea como que de, eh, decidido en qué, cuál es la verdad, sí. cuál es the logic. pero. Que si me vengo en vez de chingar. Yo no sé, cabrón, Vámonos para <laughs> el carajo. Me pueden soy... comentar y lo decimos sí, en el mira, próximo el podcast. Si alguien sabe los comments que lo ponga para el carajo. Los quiero ¿no? corillo y me estoy diciendo. Vámonos para la mierda. Nieta. <laughs> Sida. Everybody go goon now! Ah, your time to edge. Time to edge.